Hoy nos hemos desplazado aquí al barranco de Soaje, en Firga, y verán ustedes, mire, la carretera que va hacia el barranco. Este es el puente del Barranco de Azuaje. La verdad que esto está muy bonito, muy verde. La verdad que merece la pena venir a visitarlo y a grabarlo. Porque como ven ustedes, amigos, está fantástico. Los matos, tanto frutales como otros matos. Como ven, esto es lo que queda del balneario aquí en el Barranco de Azuaje, de Firga. La verdad es que lo tienen muy abandonado. Esta es la agüita que trae el Barranco de Azuaje. La verdad es que es una maravilla. Y el canto de los pájaros. Este es el famoso balneario del Barranco de Azuaje. Aquí solamente queda ya lo que es la estructura. Además ya está eliminado.
si llueve. La verdad que es digno de venir a visitar este barranco de la Suave. Es con esta agüita y este verdor de las plantas, este aire puro, a ver si se anima y viene a visitarlo. También les diré que aquí en el Barranco Suaje también hay puestitos como para comer, con especies de asaderos, pero asaderos creo que no dejan hacer, sí, que si traen comida pueden comer aquí. Escuchen el agüita aquí en el barranco de Suárez, como está corriendo por este barranquito para abajo, que la verdad que es digno de venir a visitar, porque es una maravilla tanto ver el agua corriendo como digamos las plantas, las hierbas, todo en general es fantástico. Así cuando ven el vídeo verán ustedes que se les va a antojar venir aquí. Y se animan a venir, a ver. Sí, estoy seguro que todo aquel que vea este vídeo, seguro que va a venir aquí
a visitar el Barranco Azuaje, porque con esta arbolea, esta agüita, estos pájaros, estas ranas, esto es digno de venir a visitar. ¿Por qué? Porque es tan bello, tan lindo, que no se la va a perder a ustedes. Bueno, como ven ustedes, amigos, estamos en el Barranco de Suárez. Vinimos a visitar porque nos habían dicho que estaba muy bien. La verdad es que es digno de venir a ver. Porque mira a mis espaldas la cascada, también a mis espaldas la arbolada, las ranas, digamos, los pájaros. Vamos, se los recomiendo. Saludos y seguimos. Vivimos en una isla, pero esta isla es un continente, porque verán esta arboleda, estas cascadas de agua, que en pocas islas se ven. La verdad es que estoy alucinado, esperando que todos ustedes vengan a visitarlo y lo vean, para que vean que tenemos un nuevo continente aquí en la isla. Este paraíso está aquí en el Barranco Azuaje, en Firga, en Gran Canaria. Este paisaje es digno de venir a visitar porque aquí hay mucho senderismo. Y la verdad es que merece la pena venir aquí a caminar, a hacer senderismo. Porque aparte de los árboles, el agüita y las plantas, venir a visitarlo y pasar un día agradable. Pues nada, seguimos aquí en el Barranco Azuaje y seguimos viendo, cada vez que subimos vemos más cascadas más grandes. Como ven ustedes esta, que es una maravilla de cascada. Espero que vengan ustedes a visitarla. Pues nada.
la vieron jodida también. Como verán ustedes, hay que traer calzado y ropa adecuada para venir aquí, porque aquí hay muchos tramos, resbalan mucho las piedras. Las piedras y los árboles que están rotos aquí en el agua. Como ven ustedes en la imagen. Como verán ustedes, en el trayecto hay muchos sitios que encontramos muchos obstáculos para cruzar de un lado a otro para seguir el sendero. Así es recomendable que vengan con un buen calzado porque es posible que se mojen hasta el calzado y tengan ustedes que rebalar. Tener cuidado con el calzado que traigan ustedes aquí a caminar porque todo no vale. Esta es una de las maravillas, una de ellas, del Barranco Azuaje. Estas son las maravillas del Barranco Azuaje. Como ven ustedes, miren, es una maravilla esto. ¿No les recuerda la película Avatar? Este monumento de risco, como los que están a su derecha o a mi derecha. Esta es una de las maravillas también de aquí del Barranco de Azuaje. Mira, esto es como los árboles, las cañas, se cruzan una a otra y hacen un como especie de un puente. Y debajo está el agüita como si fuera un río.
Seguimos escuchando la agüita por este barranco. Como ven, aquí hay unas sogas para poder bajar, porque es mucha la pendiente y no tienen donde agarrarse. Entonces han puesto unas sogas para poder la gente con unos nudos, para que la gente vaya bajando y que no se caiga. Como ven, amigos, esta es una de las fuentes que mantiene el agua aquí en el barranco de Suaje. Al fondo hay otra fuente que también manda agua al barranco de Azuaje. Y esto es, vamos, una maravilla. Espero que lo visiten. Pues nada, nos encontramos en un punto donde se unen dos afuentes que suministran el agua al barranco de Azuaje. Como ven, esta es la cascada, una de las cascadas y otra que está a mis espaldas. Bueno, seguimos. Esta es la fuente más importante que tiene el barranco de Suárez. Mira cómo está trayendo el agua por aquí. Bueno, hasta este punto estratégico hemos llegado, por la sencilla razón de que hay unos obstáculos y yo no me atrevo a subir porque puedo romper la cámara y la verdad que es un peligro. Para subir este sitio hay que tener un buen calzado, porque esto está muy pendiente, hay que estar agarrando desde una soga, y aparte de eso que se me puedo rebalar, caer abajo o caérseme la máquina. Entonces es para llegar hasta este punto y volver al punto de partida. Pues nada, seguimos en otra estancia por aquí. Pues nada, hasta aquí ha sido este reportaje. No podemos seguir porque, como verán a mi espalda, hay un desfiladero que hay que subir con una cuerda. Y yo no me atrevo porque el calzado que yo tengo no es adecuado y puedo rebalar y me puedo caer. Espero que este reportaje sea de su agrado y que le guste como nos ha gustado a nosotros. ¿Por qué? Porque la sencilla razón que nos ha gustado. Y espero que ustedes vengan porque es muy bonito. Tanto las cascadas como, digamos, el barranco, como sus matos, sus ranas, sus pájaros. Les recomiendo que venga. Pues nada, saludos, amigos.